La diputada de Arauca, Mercedes Rincón, ha sido una de las líderes políticas que también se ha puesto al frente de las campañas de aseo en los diferentes parques de la ciudad, junto con la empresa de aseo de Arauca de Mar. Sin duda queremos agradecer a toda la comunidad el acompañamiento y el respaldo que hemos tenido cuando hacemos estas jornadas de aseo con la empresa de Mar y a nivel de lo que tiene que ver con el mismo apoyo del departamento. Por eso pues hoy vemos varias instituciones vinculadas al embellecimiento de la ciudad, como el Ejército, como la Armada, la Cruz Roja, bomberos, que ha sido fundamental en todo este trabajo que venimos desarrollando, pero sobre todo también hemos involucrado a la unidad de salud para que hagamos unas campañas del uso adecuado del tapabocas en los diferentes sectores, y eso nos ha ido muy bien. De la misma manera, con la Cruz Roja se están llevando algún tipo de kit para que la gente, el lavado de manos y lo que tiene que ver con la desinfección de los lugares. Por eso estamos invitando a toda la gente de Arauca que cuando hagamos ese tipo de jornadas salgan y se vinculen, porque esto nos permite bajar ese contagio que tenemos hoy tan alto del coronavirus que hoy está afectando la capital. Si mantenemos el uso adecuado de la desinfección, del uso del tapabocas, este es un compromiso no solo del gobernador y del alcalde, sino de todas las personas como ciudadanos. La diputada de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que estas campañas de aseo se van a seguir realizando y que la próxima será la plaza de mercado del centro de la ciudad. Vamos a seguirlas haciendo de manera que la comunidad que se va involucrando nos va solicitando para sus diferentes sectores. Vamos a hacerla también en la plaza de mercado. El alcalde está revisando junto con sus secretarios de gobierno, de planeación y de agricultura, porque maneja el tema de medio ambiente, para que revisen cómo se va a ir abriendo progresivamente el comercio, pero donde todos utilicemos las medidas de protección que le garanticemos al beneficiario final, que es el consumidor, un adecuado tratamiento de todo lo que tiene que ver con la parte que maneje cada uno de los vendedores ambulantes. La líder política manifestó que hace falta más campaña de prevención para evitar el contagio del COVID-19 en el departamento de Arauca. Estamos solicitando por eso a la unidad de salud, también a cada una de las EPS que también nos ayuden a vincularse con campañas de cómo llamar a la comunidad, sobre todo al buen uso del tapabocas y al compromiso. Vemos muchísima gente en el tema también de los venezolanos, se briega muchísimo para que ellos usen el tapabocas. Entonces estamos en esa tarea, que es un compromiso de todos, y desde la Asamblea Departamental estamos contribuyendo para que se haga de una mejor manera y entre todos podamos trabajar por Arauca. También hizo un llamado a los ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, para que soliciten la campaña de aseo para llegar a sus barrios.